El Ministerio de Salud, en su reciente informe sobre la situación del coronavirus en el país, detalla que durante la presente semana, que comprende del 27 de julio al 3 de agosto del 2021, han atendido y dado seguimiento responsable a 383 nicaragüenses con COVID confirmados por el MINSA, es decir, 21 casos más reportados que la semana anterior. Con respecto a las personas recuperadas en esta semana, según la misiva, son 276 personas que estaban en seguimiento responsable y que ya cumplieron con el periodo establecido. Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, el Ministerio de Salud ha atendido a 7.890 personas. En cuanto a los fallecimientos, continúan contabilizando un fallecido en la semana atribuible al COVID-19, pero afirman que se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas, pero no detallan las muertes específicas por estas causas. En la misiva afirman que hasta la fecha han logrado la recuperación de 7.311 nicaragüenses. Con respecto a la vacunación voluntaria, la vocera del gobierno y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, anunció que este miércoles se estará aplicando la vacuna en Managua, Ticuantepe y Masaya. Estamos vacunando primera dosis en el hospital alemán, en el hospital primario de Tipitapa, en la Clínica Médica Previsional de Granada, en la Casa para Personas con Necesidades Especiales de Granada. Todo esto son primeras dosis. Y Managua, mañana miércoles, Distrito 6, Hospital Alemán, Ticuantepe, Hospital Primario, primera dosis, 8 de la mañana, Medicina Natural y Terapias Complementarias e Instituto en Villa Bosco Monje, Masaya, a las 8 de la mañana, y en el Silay Masaya a las 8 de la mañana, mañana miércoles 4. Así es como vamos adelante. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.